Ave María Purísima. Bien, este curso, de uno de los temas que vamos a desarrollar en las escuelas de agradecimiento de los franciscanos de María, va a ser una parte del Nuevo Testamento, una parte de los Evangelios, la referida a la infancia de Jesús y a la vida pública. Bueno, después, si Dios quiere, el curso que viene veremos la siguiente parte: de muerte, resurrección, ascensión a los cielos del Señor. Y a la hora de hablar de Jesús, y a eso quería dedicar esta meditación de esta tarde, lo primero que tuve que hacer para escribir el libro que recoge estas reflexiones sobre el nacimiento y la vida pública de nuestro Señor, y lo mismo ahora con vosotros, lo primero que tuve que hacer, lo primero que tengo que hacer es fundamentar la historicidad de Jesús. Resulta, o puede resultar incluso ofensivo, ¿no? Ofensivo para la razón, ¿eh? Y para probablemente también el propio Cristo. Pero tal y como están las cosas, creo que es necesario, imprescindible hacerlo. Todos recordaréis una frase que dio la vuelta al mundo del superior general de los jesuitas, el padre Sosa, donde, hablando del tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar y de la prohibición que hace Jesús, diciendo que el que se divorcia de su mujer, se casa con otra, comete adulterio contra la primera, él puso en duda las palabras de Jesús diciendo: pero quién sabe lo que dijo. En aquella época no había grabadoras. Yo no sé si el padre Sosa, cargo importantísimo, y se le supone, lo mismo que a los militares se le supone el valor, ¿verdad? Pues se le supone también una magnífica formación, un cargo tan, tan importante. Que a lo mejor ese día pues no estuvo muy, muy sembrado, ¿no? Como decimos nosotros en España, no muy lúcido, y a lo mejor, bueno, pues es posible que después él jamás esa frase la volviera a decir y se haya arrepentido mil veces, lo ignoro, ¿eh? Tampoco ha dicho que se equivocó ha matizado lo que dijo. Lo dijo, y eso está claro, porque sí que hay hoy grabadoras, ¿verdad? Pero a mí me parece que responde a una cuestión de fondo, no solo de una persona concreta que tiene un día en que se le ha calentado la boca, ¿no? Sino responde a una objeción de fondo, y que esta objeción hace un enorme daño, porque siembra dudas sobre, primero, la historicidad de Jesús. ¿Existió? ¿Pero existió o es un mito? Segundo, esa historicidad, tal y como la cuentan los evangelios, además de su existencia, esa historicidad abarca a lo que dicen que dijo y a lo que dicen que hizo. ¿Lo que los evangelios dicen sobre Jesús es verdadero? ¿O, aunque existió, es todo, digamos, una leyenda, no en cuanto al personaje, sino en cuanto a lo que rodea al personaje? Segunda cuestión decisiva. Tercera cuestión fundamental: ¿y cómo hay que interpretar lo que dijo en el caso de que lo dijera y lo que hizo en el caso de que lo hiciera? ¿Cuáles son los criterios de interpretación? O dicho de otra manera, suponiendo que dijera lo que dijo y que hiciera lo que hizo, ¿eso sigue teniendo valor hoy en día? ¿O eso tiene que ser puesto al día y, por lo tanto, entendido de otra manera a como se ha entendido hasta ahora, o incluso ignorado? No solo entendido de otra manera, sino simplemente ignorado y suprimido. Creo que estas cuestiones están ahí, afectan a mucha gente, que en general, los que se sienten afectados por estas cuestiones, utilizan estas dudas para justificar su propio comportamiento. Y por lo tanto, para decir: esto a mí no me afecta, esta prohibición, esta enseñanza del Señor, a mí no me afecta, porque quién sabe si lo dijo. O en todo caso, si lo dijo, pues eso
es hace muchos años, ¿no? Y la Iglesia tiene que ponerse al día, la Iglesia tiene que modernizarse, que ya es hora de que la Iglesia se modernice. Eso es lo que opinan muchos. Por eso, al hablar de Jesús, lo primero que hay que hacer es hablar del personaje. ¿Existió o no existió? Lo que los evangelios cuentan es una cosa histórica. ¿Podemos de verdad fiarnos de los evangelios y dar por bueno todo aquello que nos cuentan sobre Cristo? Bien. Voy a comenzar leyendo un texto de una persona tan autorizada como el Papa Benedicto XVI. Benedicto XVI, siendo Papa, por tanto, no es magisterio pontificio porque no hablaba en tanto que Papa, pero era Papa, escribe 3 libros sobre Jesús. Es una trilogía que no es sencilla de leer, no es sencilla, pero es desde luego profundísima e imprescindible. Quizá no es fácil para el gran público leerla toda, ¿no? Porque a veces hay páginas que no logras entender bien. Él es un gran experto y habla y escribe como gran experto, y es como cuando coges la receta de un médico, que solo la sabe leer otro médico, ¿no? O un farmacéutico, porque una persona normal, yo no tengo ni idea, lo digo porque recientemente justamente me ha ocurrido eso. Entonces, Benedicto escribe esos 3 libros sobre Jesús de Nazaret, y en la introducción al primero de los libros, que es además el dedicado a la vida pública de Jesús, quiere afrontar esta cuestión. Esta página de su introducción es una página auténticamente de oro, porque resume muy bien el estado del problema. Dice, en los años 50, podía haber sido otra época, pero ¿qué importancia tiene que sea los años 50? Digo, Marda, que sean los años 50 o 60. Pues mire, en los años 50, la década del 50 al 60, que son los años 50, ¿qué es lo que se estaba gestando? Lo que se ha llamado la nueva teología. Los franceses lo llaman la nouvelle théologie, la nueva teología. La revolución teológica que genera y da lugar al Concilio Vaticano II, convocado por San Juan XXIII, culminado, clausurado por San Pablo VI. Es decir, el Concilio Vaticano II es convocado por el Papa, pero recoge esa nueva teología. Recoge todas esas cosas que en distintos ámbitos, el ámbito de la teología, por ejemplo, Karl Rahner, ¿no? El ámbito de la Schlieberger, bueno, es decir, grandes pensadores que ponen en cuestión algunas de las cosas que hasta ese momento habían sido consideradas intocables e inmutables. Bien, y por eso dice el Papa, que entonces era un teólogo alemán, ni más ni menos, dice, en los años 50, la grieta entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, así es como se denomina, Jesús histórico es el que existió, y el Cristo de la fe es el que nos presentan los evangelios. O sea, el Cristo de la fe es lo que cuenta San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Pero ¿esto es el Jesús histórico o esto es un invento? Más o menos interesado, elaborado por aquellos o por otros incluso posteriores que escribieron y dijeron que ese escrito de ellos lo había hecho alguien muy anterior a ellos, como eran 2 de los apóstoles, Mateo y Juan, o 2 discípulos directos de los apóstoles, como Lucas y Marcos. Y por eso dice Benedicto XVI, la grieta entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe se hizo cada vez más profunda. A ojos vistas se alejaban uno de otro. Pero ¿qué puede significar la fe en Jesús el Cristo, en Jesús, Hijo del Dios vivo, si resulta que el hombre Jesús era tan diferente de como lo presentan los evangelistas y como, partiendo de los evangelios, lo anuncia la Iglesia? Los avances de la investigación histórico-crítica llevaron a distinciones cada vez más sutiles entre los diversos estratos de la tradición. Detrás de estos, la figura de Jesús, en la que se basa la fe, era cada vez más nebulosa, iba perdiendo su perfil. Al mismo tiempo,
las reconstrucciones de este Jesús, que había que buscar a partir de las tradiciones de los evangelistas y sus fuentes, se hicieron cada vez más contrastantes. Desde el revolucionario antirromano, que lucha por derrocar a los poderes establecidos, por ejemplo, cuando yo estudié teología, así me presentaron la entrada de Jesús en Jerusalén, como un intento por parte de él y sobre todo por parte de los que, de algunos de los que le rodeaban, de arrancar una revolución antirromana que, partiendo de allí, de aquel momento, expulsara a los romanos de Israel. Por tanto, unos, dice, unos lo presentan como el revolucionario antirromano que lucha por derrocar a los poderes establecidos. Claramente aquí hay una influencia marxista, claro. Naturalmente este revolucionario fracasa y por eso le matan. Hasta el moralista benigno, Jesús es el moralista benigno, que todo lo aprueba. Y que incomprensiblemente, porque si lo aprueba todo porque tiene enemigos, incomprensiblemente termina por causar su propia ruina. Dos versiones que están ahí, una la marxista, Jesús es un revolucionario, esto lo hemos oído, sobre todo cuando yo era joven, lo hemos oído continuamente. ¿Cuántos no han dicho? Jesús fue el primer comunista, lo hemos oído continuamente. Jesús fue el primer comunista, fíjate tú. Anda que Carlos Marx tardaría 1900 y pico años en nacer, pero Jesús fue el primer comunista. Pero esto no es una broma, una cosa cualquiera, oiga, esto es la base que ha servido para que algunos sacerdotes justifiquen el marxismo, incluso el marxismo aplicado a la lucha de clase violenta y funden guerrillas en Latinoamérica. Que no estamos hablando de una cosa cualquiera. La presentación de Jesús como el primer comunista que hace un acto violento y que da o intenta dar un golpe de Estado que fracasa y muere porque es un revolucionario, ha tenido y tiene todavía consecuencias tremendas. Y en cambio otros dicen, no, no, Jesús es una persona muy buena, hombre. Jesús, a Jesús le vale todo. Da igual, adúlteras, no adúlteras, todo vale. Es, todo el mundo bueno, todo el mundo se salva. Y digo, pues siendo tan bueno, que a nadie le molestaba, no sé por qué le mataron. Quien lee una tras otra algunas de estas reconstrucciones, aquí hay algunas palabras durísimas del Papa Benedicto, puede comprobar enseguida que son más una fotografía de sus autores y de sus propios ideales que un poner al descubierto un icono que se había desdibujado. Por eso ha ido aumentando, entre tanto, la desconfianza ante estas imágenes de Jesús. Pero también la figura misma de Jesús se ha alejado todavía más de nosotros. Como resultado común de todas estas tentativas, ha quedado la impresión de que, en cualquier caso, sabemos pocas cosas ciertas sobre Jesús y que ha sido sólo la fe en su divinidad la que ha plasmado posteriormente su imagen. Entre tanto, esta impresión ha calado hondamente en la conciencia general de la cristiandad. Semejante situación es dramática para la fe, pues deja incierto su auténtico punto de referencia, la íntima amistad con Jesús, de la que todo depende, corre el riesgo de moverse en el vacío. Jesús existió. Lo que dicen los evangelios es histórico. Creo que hay una prueba fundamental que el padre Sosa, repito, posiblemente él hoy no volvería a decir aquello que dijo, un mal día lo tiene cualquiera, pero el padre Sosa no tuvo en cuenta lo más importante. Hoy todos sabemos cómo se pueden manipular cintas de vídeo, grabadoras, es decir, audios, todo se puede manipular. Pero hay una cosa que no se puede manipular, la vida. Es decir, el hecho de que unas personas murieran violentamente previa tortura de distintos tipos por testimoniar aquello que ellos habían visto, oído, tocado, esa es la mayor garantía.
¿Por qué podemos estar absolutamente seguros de que Jesús sí existió? Y de que lo que cuenta el Evangelio es lo que de verdad el Señor dijo e hizo. ¿Por qué? Porque aquellos que fueron sus testigos, los que vieron, los que oyeron, los que tocaron, esos prefirieron morir torturados antes que negar lo que habían visto, lo que habían oído. Hay un hecho fundamental, y es que nadie inventa una mentira para perjudicarse. Uno inventa una mentira para que sea otro el que cargue con las consecuencias de una cosa mala que uno ha hecho o para hacer algún tipo de negocio. Nadie inventa una mentira para que te lleven al patíbulo. San Bartolomé, que le desollaron vivo, y esa era una tortura típica del Oriente, donde él fue a predicar, si uno ha leído algo de la historia de los persas, sabe que eso era lo que hacían precisamente con sus prisioneros. A San Bartolomé le desollaron vivo. Oye, tú no estás ahí con esas para una historia falsa. San Pedro crucificado boca abajo, San Pablo decapitado. Nadie inventa una mentira para que le lleven a la tortura. Por tanto, esta gente prefirió morir antes que negar lo que habían visto, lo que habían oído. Y además ellos hablan de sí mismos como unos cobardes. Es decir, no se presentan a sí mismos en los evangelios como alguien que ha sido héroe y valiente desde el primer momento. Se presentan a sí mismos como alguien que ha tenido miedo, que ha negado. Y que ha negado al amigo, al maestro, al Señor. Y que después, en cambio, cuando han tocado al Cristo resucitado, han dicho, era verdad. Lo mismo que dicen, era verdad, ha resucitado, dicen, era verdad, es hijo de Dios. Y, por lo tanto, al final, lo que me va a pasar es adelantar un poco la hora de mi muerte, porque voy a tener que morir de todos modos, pero prefiero morir con Cristo y, por lo tanto, ir al cielo, a negar lo que yo he visto, he oído, he tocado, y, por lo tanto, irme al infierno. Creo que esta es la gran prueba. La prueba irrefutable que nunca debemos olvidar para nosotros mismos y para los nuestros. ¿Sí? Hay testigos y esos testigos dieron la vida. Además, esos testigos son testigos que escriben o que cuentan enseguida. Esa es otra cuestión importante. La historicidad de los evangelios está muy relacionada no solamente con el testimonio de los que lo vieron, sino también está muy relacionada con el momento en que aquello empezó a contarse. O sea, si 200, 300 años después de la existencia de un personaje se empieza a contar la vida del personaje, es muy probable que eso sea inventado. O que haya un núcleo histórico y después todo alrededor sea leyenda. ¿Existió Camelot y el rey Arturo? Pues Camelot evidentemente no existió. Hubo un rey en aquella época en que Britania se ha independizado de Roma. Hubo un rey que se llamara Arturo o se llamaba John y que quizá hubo un núcleo histórico de... ¿no? Y vamos a ver, y aquel otro, Robin Hood, existió, pues mire usted, en la época de Juan sin Tierra, algunos nobles se rebelaron contra el que era el usurpador del trono de su hermano, Ricardo Corazón de León. Pues quizá hay un núcleo histórico que después se novela, ¿no? Walter Scott, por ejemplo, novela, ¿no? Tal, bueno, mire usted. Bueno, pero en este caso no es así. Inmediatamente empieza el relato. Empieza no como a nosotros nos hubiera gustado que empezara, nosotros, siglo XX, XXI, nos hubiera gustado que el relato empezara. Pero hay que ver el orden cronológico. Año 33 muere nuestro Señor. Año 34, primer mártir, San Esteban, cuarto mártir. Primer apóstol asesinado,
es Santiago Apóstol, Santiago el que llamamos nosotros Santiago el Mayor, porque como sabéis hay dos Santiagos, ¿verdad? Santiago el llamamos nosotros el Mayor porque somos españoles, ¿no? Y claro, vino aquí, bueno, pero no es que sea mayor que el otro, Santiago el Mayor, Santiago el Menor, el otro era Santiago el pariente del señor obispo de Jerusalén, que también murió asesinado. En torno al año 40-41 muere, es martirizado Santiago. Bueno, en ese tiempo, después de la muerte de San Esteban, se produce la diáspora y es probablemente cuando San Juan se lleva a la Virgen María fuera de Israel, probablemente a Éfeso, para evitar que a ella, la madre de Jesús, le pudieran hacer alguna cosa. Bueno, bien, es decir, empieza enseguida la persecución. ¿Qué efecto tiene la persecución? El efecto de que los testigos, el primero que va a morir de los 12, de los 11, porque Judas se suicida, lo narra perfectamente el Evangelio, los testigos empiezan a darse cuenta de que pueden morir no solamente por el orden natural de la vida, sino pueden morir violentamente. Y entonces, por un lado, para transmitir el mensaje, y por otro lado, para que la cosa quede para las siguientes generaciones, empieza a desarrollarse lo que era lo normal en la época, lo que se llama la tradición oral. En la época de Jesús había libros en pergamino, en papiro, bueno, había libros y había bibliotecas, la famosa, por ejemplo, Biblioteca de Alejandría. O sea, los romanos escribían de forma habitual en tablillas de cera, pero por supuesto escribían también en libros. Bueno, Suetonio te escribe la historia de los 12 Césares. Aristóteles llevaba ya muchos años, muchísimos años muerto, y él había escrito o habían escrito sus enseñanzas, sus discípulos. Platón va a recoger y poner por escrito las enseñanzas que él había escuchado a Sócrates. Es decir, la literatura no era inexistente, pero no era tan frecuente como lo de hoy. No había la imprenta, hasta Gutenberg tiene que pasar todavía 14 siglos. Hay que ponerse en el lugar. En cambio, lo que sí existía era lo normal, era la tradición oral. Es decir, pequeñas narraciones que con reglas mnemotécnicas, aquella gente estaba acostumbrada a transmitir, a memorizar y a transmitir. Pues, madre mía, pero qué memoria. Pues sí, la verdad es que sí, hemos perdido mucho y cada vez más, ¿no? Cuando yo estudiaba biología, pues yo me tuve que aprender de memoria, los nombres de todos los microorganismos, ya era, ¿no? Y me tuve que aprender de memoria la tabla, no de todos los nombres de toda la botánica, pero de una cantidad ingente. Y el catedrático de botánica que yo tenía nos contaba que él, para ejercer la memoria, se había aprendido de memoria la guía telefónica de Madrid. Claro que en aquella época no había tantos teléfonos, pero aprenderse la guía telefónica de Madrid de memoria, aquel señor era un portento. Era una cosa tremenda, pero hoy en día, pues, si somos como el pececito ese de Buscando a Nemo, que nos olvidamos inmediatamente hasta de quién somos, ¿no? Es decir, vivimos un Alzheimer generalizado, prematuro, ¿no? Bueno, entonces nos sorprende que la gente supiera cosas de memoria. Bueno, en aquella época la gente andaba, por ejemplo, y hoy en día la gente no anda, ¿no? Como mucho algunos corren, ¿no? Pero andar no andan, ¿no? En Estados Unidos no hay ni aceras, salvo algunas ciudades raras, ¿no? No hay ni aceras. O sales a correr a un parque o vas en coche, ¿no? En aquella época la gente andaba y no era nada raro. Se iban andando desde Nazaret a Cafarnaún. Bueno, se iban andando desde Nazaret a Caná de Galilea. Y se iban de ahí, seguramente en borrico, andando desde Nazaret hasta Jerusalén. Era algo muy normal. La tradición oral, la transmisión oral de los conocimientos era algo muy normal, que todavía en determinadas culturas se sigue haciendo. Esto es el origen de los evangelios. Y esto, ¿qué garantía tenemos de que en esa tradición oral no se va deformando la cosa? La garantía es que se empieza a poner por escrito antes de que desaparezcan los testigos. Empieza la tradición oral con pequeños núcleos
lo que se llama en el estudio del Evangelio las perícopas, pequeñas historias que tienen sentido por sí mismas, parábola de los talentos, relato de las bienaventuranzas, eso es una perícopa, un pequeño bloque que tiene sentido por sí mismo. Y eso, que es lo que se empieza a transmitir, eso hay un momento en que empieza a ponerse por escrito, porque empiezan a temer, precisamente ellos, que esa tradición oral, faltando los testigos, esa tradición oral pueda desvirtuarse. ¿Cuándo empieza a ponerse por escrito? La tradición oral de forma inmediata. Pero ¿cuándo empieza a ponerse por escrito? Hay un acontecimiento en la historia de Israel que es muy importante a la hora de datar los evangelios. Israel fue siempre una provincia del Imperio Romano levantisca, desde que fue provincia del Imperio Romano, quiero decir, antes había sido conquistada por Alejandro Magno. Una provincia levantisca del Imperio, complicada, que no merecía la pena, no era rica, pero que tenía una cosa muy importante. ¿Qué tenía Israel? Tenía judíos. Es decir, grandes comerciantes que estaban por doquier en el imperio y muchos de ellos banqueros, es decir, prestamistas. Eso les hacía extraordinariamente importantes. Aparte de, para nosotros, ¿verdad?, la importancia de su fe en el único Dios donde ya había comenzado la revelación. Esta importancia de Israel hacía que los emperadores romanos cuidaran mucho que esa provincia no se independizara, que es el sueño que habían querido hacer, tener siempre. Bueno, hay un momento en el cual efectivamente se produce el levantamiento y se produce una matanza de romanos, expulsión de los romanos, que los romanos no están dispuestos a consentir. En el año 70, Tito, el emperador Tito, arrasa la ciudad de Jerusalén. Después va a ir destruyendo los focos de resistencia, el último, la fortaleza de Maqueronte, cerca del Mar Muerto. Tito arrasa Jerusalén y le cambia el nombre, le llama Elia Capitolina. La destruye completamente y hace una ciudad completamente romana, una ciudad nueva, de nueva planta. Bueno, el templo es destruido, arrasado por completo. Claro, esa mole gigantesca es derribada, pero los cimientos no, y queda la llamada explanada del templo. Los que habéis ido a Jerusalén, no se puede entrar hoy en día, pero yo, la primera vez que fui, sí que pude entrar en la explanada del templo sin ningún problema y pude visitar las dos mezquitas construidas allí durante la dominación musulmana de la ciudad. Bueno, en ambas, hoy en día, eso no es accesible más que para los musulmanes y los turistas no pueden visitarlo. Pero todos los que hemos ido, hemos visto y hemos rezado en el Muro de las Lamentaciones, que es el gran muro de contención que por esa zona, porque por la otra es llana, por esa zona servía de la base de los cimientos del Templo de Jerusalén. Cuando uno ve lo que es ese muro por los tres lados que tiene, se da cuenta de cómo era el Templo de Jerusalén y también la importancia extraordinaria que tenía, la importancia económica que tenía. Es decir, en el año 70 es destruida Jerusalén y Jesús lo anuncia cuando está anunciando el fin primero de Jerusalén y después el fin del mundo. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos? Pero no me habéis hecho caso. Este templo será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Algunos dicen, eso significa que Jesús conoce, que el evangelista que cuenta eso conocía lo que había pasado. Y dice, no, porque las cosas que narran no son exactamente así. Cuando Jesús dice, el que esté en el campo, que no entre en la ciudad, que esté en las colinas, cuando llegues ahora, que no baje a la ciudad, y el que esté en la ciudad, que no se vaya al campo. Dice, no, primero la destrucción empezó por el campo. Es decir, primero el ejército sitió la ciudad y destruyó el campo. Es decir, no pudieron ir a la ciudad porque ya había sido destruido los alrededores y la ciudad primero, antes de ser destruida, fue sitiada. Es decir, el texto evangélico donde se narra la destrucción de Jerusalén es un texto profético, en el sentido de que cuenta lo que va a pasar. Pero si el evangelista lo estuviera contando como algo que ya había pasado, habría puesto más detalles
que en cambio no pone, e incluso algunos detalles de lo que cuenta el Evangelio son simbólicos y no hay que tomárselos al pie de la letra, mientras que hubieran sido detalles muy realísticos si el evangelista hubiera tenido a la hora de contar aquello delante de su mirada lo que sabe que pasó, porque todo el mundo sabía lo que pasó cuando fue destruida Jerusalén. Es decir, este hecho histórico demuestra que antes del año 70, tres de los cuatro evangelios estaban escritos, los llamados evangelios sinópticos. Cuando San Lucas empieza a escribir, empieza su evangelio, dice, en el prólogo de su evangelio, dice que él, que no es testigo directo, San Lucas es un seguidor, un discípulo de San Pablo, que tampoco es un testigo directo, y San Pablo lo cuenta así, que él no es un testigo directo. Él ha sido testigo de la muerte de San Esteban, año 34, pero no ha sido testigo de lo que ocurre un año antes, quizá porque aún no había llegado a la ciudad. Bueno, San Pablo dice, por ejemplo, os he transmitido en una de sus cartas, os he transmitido lo que a mi vez recibí, esto es una tradición oral, os he transmitido lo que a mi vez recibí, una tradición oral no escrita que él ya hace escrita, la está escribiendo en su carta. Es un momento de fijación de la tradición oral. Os he transmitido lo que a mi vez recibí, que nuestro Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Es decir, la primera tradición oral escrita la va a hacer uno que no ha sido testigo, pero que ha recibido la tradición oral, de testigos de los cuales él se puede fiar. En San Marcos, San Lucas, perdón, empieza su evangelio diciendo, me han pedido que ponga por escrito las cosas que ocurrieron entre nosotros. Y me he tomado esto muy en serio y me he puesto a investigar, porque yo no he sido testigo de ellas. Es decir, tenemos un evangelista que cuenta que ha hecho una investigación con los testigos, testigos directos o indirectos, San Pablo, o directos, por ejemplo, bien yendo a Roma a entrevistar a San Pedro, o entrevistándose con la Santísima Virgen. Y por eso San Lucas es el que más detalles cuenta de la infancia de Jesús. Y esto ocurre antes del año 70. Pero ¿cuándo ocurre exactamente? Lo dice San Lucas. En el momento en que él está acompañando a Pablo. ¿Qué significa que él esté acompañando a San Pablo para datar la historia? Pues que San Pablo, sabemos que muere torturado, muere martirizado en la primera persecución de Nerón, que dura del año 64 al año 68. Por lo tanto, en el año 62, 63, 59, ahí puede haber dudas, ya San Lucas está escribiendo el Evangelio. Ah, pero no han pasado más que 30 años. Pero es que San Lucas dice que se ha puesto a investigar. Es decir, San Lucas tiene ya delante de la mirada dos textos evangélicos. El de San Mateo y el de San Marcos. O sea, 30 años, 30 años es perfectamente la vida de una persona. 30 años ya está escrito. Uno que no es el primero, sino que 30 años después ya hay dos escritos antes y circulando. Por ejemplo, San Marcos, cuando está describiendo la pasión de nuestro Señor, tiene un detalle, en los detalles es donde se ven este tipo de cosas, uno lo lee y no se da cuenta, pero tiene un detalle, está describiendo la pasión de Jesús y dice que en el camino de la cruz le ayudó un tal Simón de Cirene. Bueno, y añade, el padre de Rufo, no me acuerdo cómo es, Alejandro y Rufo. Vamos a ver, San Marcos está escribiendo, San Marcos, discípulo de San Pedro, está escribiendo en Roma, no en Israel, y está escribiendo para romanos, o para, en Roma había de todo, era la capital del imperio, y había griegos, había hispanos, había francos, bueno, galos se llamaban entonces, era la capital del imperio, para aquella comunidad cosmopolita, y también habría seguro algún judío. Pero no está escribiendo para judíos, que sí que va a estar escribiendo para judíos San Mateo. Pero aquella gente que está en Roma
a oír o hablar de un tal Alejandro y Rufo, porque están viviendo en Roma. Esa comunidad en Roma conocen a Alejandro y Rufo, que no eran romanos, que eran judíos, que estarían con su papá, serían niños o adolescentes o muy jovencitos, en Jerusalén en el año 33. Pero cuando San Marcos escribe, año 50, estos han emigrado. ¿Por qué han emigrado? Muy sencillo, porque ya ha venido la persecución, año 34, ha venido el año 40-41, la muerte de Santiago, y la diáspora se ha producido entre los cristianos, y algunos, entre ellos Alejandro y Rufo, se han ido a vivir a Roma. Y en aquella comunidad cristiana de Roma conocen a Alejandro y a Rufo, que viene a mí, que me cuente usted Alejandro y Rufo, yo no sé quiénes son Alejandro y Rufo. Pero está diciendo San Marcos cuando escribe que Alejandro y Rufo pueden dar certeza de que efectivamente su papá, Simón de Cirene, ayudó a Jesús cuando llevaba la cruz. Y que aquellos que están ahí escuchando pueden, si quieren, preguntárselo. Oye, Alejandro, ¿es verdad que tu padre...? Porque Marcos dice que tu padre le ayudó. Y Alejandro y Rufo dirán, claro que le ayudó, mi padre me lo contó, o yo estaba allí para verlo. Es decir, la certeza de que muy pronto empieza a escribirse no puede dudarse. Muy pronto la palabra de Dios, transmitida por oralmente, por tradición oral, empieza a ponerse por escrito. No sabemos exactamente cuándo, pero repito, muy pronto. San Marcos no estaría escrito mucho más tarde que los primeros años 50. San Lucas, como digo, probablemente 59, 63, antes, desde luego, de la muerte de San Pablo. Y San Marcos igual, antes de la muerte de San Pedro, porque San Marcos es discípulo de San Pedro. ¿Cuál es el primero? Bueno, probablemente, porque tampoco tenemos certeza, probablemente empiezan a ponerse por escrito algunas de estas tradiciones orales. Y empiezan a ponerse por escrito con un uso litúrgico. Desde el inicio, la comunidad cristiana tiene un culto propio. El día del Señor, el domingo, que es lo que significa la palabra domingo, el día del Señor. El día del Señor se reúnen los cristianos, porque recuerdan el día de la resurrección de Cristo. Muchos de ellos seguían yendo el sábado a las sinagogas, los que eran judíos, pero el domingo se reunían los cristianos. Y lo que hacían era unas oraciones, escuchar un texto leído o oído de algo de lo que ocurrió, y luego un comentario, una homilía, de alguno de los apóstoles o de los apóstoles que estaban dejando como responsables de las comunidades. Los sucesores de los apóstoles, que eran los obispos, o, cuando las comunidades crecían, los presbíteros, que eran los colaboradores de los episcopos, que significa guardianes. Los colaboradores de los guardianes, que eran los presbíteros, los sacerdotes, hacían esta homilía. Cuando empieza a crecer la comunidad, la tradición oral ya no puede dar de sí para tanto y empieza a ponerse esa tradición oral por escrito. Hay un momento en el cual, ese momento es el que no se conoce cuándo, alguien empieza a unir esos fragmentos ya escritos o a completarlos con la tradición oral. Muy probablemente el primero que lo hace es Mateo, San Mateo, testigo directo, que es capaz de decir, esto efectivamente lo dijo, esto es una superchería, esto no lo dijo, y empieza a recoger. Probablemente, por lo tanto, San Mateo es el primero que escribe los evangelios. Y es posible que lo haga partiendo de relatos, por supuesto, orales, o de textos escritos que estaban ya apareciendo y multiplicándose por doquier, y que ve la necesidad de poner un poco de orden en eso, para evitar que con el paso del tiempo aquello pudiera deformarse. Ahí es donde arranca la escritura del evangelio, pero la tradición oral, es decir, el evangelio hablado, es desde el mismo momento en que se produce la resurrección del Señor. ¿Qué problema hay con las diferencias entre evangelistas? Hay diferencias de omisión. Por ejemplo, hay evangelistas que no cuentan algunas cosas y que son cosas importantes.
El relato de la Eucaristía no lo cuenta San Juan. Pero en cambio San Juan cuenta el relato del mandamiento nuevo. Pero no el relato de la Eucaristía. ¿Por qué? Es un misterio. ¿Por qué no lo cuenta? San Juan cuenta el diálogo de Jesús con su madre en la cruz. Los demás no. ¿Por qué? San Juan escribe en torno al año 90. San Juan sí que ha visto ya la destrucción de Jerusalén. Y escribe en torno al año 90. ¿Qué tiene delante San Juan en el año 90, más o menos? Dice, bueno, ¿y qué mayor estaba este señor? Hombre, no tanto. Tenga usted en cuenta que San Juan, cuando vive Jesús, era un adolescente. La gente maduraba entonces mucho antes que nosotros. Tendría unos 15 años. Era un poquito más joven que lo que hoy consideramos mayor de edad. Entonces San Juan, en el año 90, tendría 70 y tantos años. Por tanto, no era tan mayor, era capaz de hacer esto. Bueno, pues entonces San Juan lo que tiene delante son las tres versiones de los evangelios. Algunas cosas las va a repetir y otras cosas las va a corregir o las va a completar. Por eso hay cosas que San Juan cuenta que los otros no contaban. Otras diferencias no son diferencias por omisión, como este caso, sino que son diferencias de detalles. Por ejemplo, el relato que van a hacer de los días previos a la muerte de nuestro Señor por parte de los tres evangelistas primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman los sinópticos porque escriben de forma muy parecida, con diferencias. Como digo, San Marcos habla de Alejandro y Rufo. Alejandro y Rufo están en Roma y San Marcos está hablando para romanos que están allí. Los otros ni piensan en ese detalle. Bueno, en cambio, hay cosas que sí que cuentan todos y a veces hay diferencias. Por ejemplo, en esa semana previa a la muerte de nuestro Señor, los sinópticos dicen que Jesús estaba en Betania y estaba en casa de Simón el leproso, el ex leproso, habría que decir seguramente, Simón el leproso. Y que estando en casa de Simón el leproso, llegó una mujer, no dicen el nombre, y derramó en los pies de Jesús una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso. La casa se llenó de fragancia y Judas, que era el administrador del dinero, dijo: esto podía haberse vendido y dárselo a los pobres. Bueno, vale. Pero en cambio San Juan dice que donde estaba Jesús era en la casa de Lázaro. Y que la mujer que derrama el perfume costoso es María, la hermana de Lázaro. No dice María Magdalena, dice María, la hermana de Lázaro. María Magdalena no podía ser hermana de Lázaro, porque si hubiera sido María la hermana de Lázaro, sería María de Betania, no María de Magdala, que era una población que estaba en Galilea. ¿Es grave la diferencia? Pues no es grave. Probablemente San Juan dice, hombre, esto es un error, porque no fue en casa de Simón el leproso, que yo estaba allí, que fue en casa de Lázaro, y corrige. Pero ¿es grave la diferencia? Pues personalmente me da lo mismo si fue en casa de Simón el leproso o fue de casa de Lázaro, el amigo de Jesús. El relato es que alguien con más detalles lo cuenta Juan, que llama a María a la mujer, mientras los otros hablan de una mujer anónima, alguien, una mujer, hace ese gesto. Jesús dice, y se enfrenta con Judas, y dice: déjala, lo que ha hecho ha sido prepararme para mi sepultura, que a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Es decir, esto es lo importante. Y las diferencias que puede haber entre uno y otro son diferencias menores, fruto precisamente de esa tradición oral, en la cual un detalle se ha cambiado. Oiga, pero realmente esto es importantísimo, que no sea en casa de Simón el leproso, sino en casa de Lázaro. Pues no, señor, no tiene ninguna importancia. La importancia es que una mujer hizo esto con Jesús, que Judas quiso quedarse con el dinero. Juan dirá que era un ladrón, los otros evangelistas no lo dicen, y que Jesús defiende a esa mujer y dice que hay que dedicar una parte del dinero al culto, representado en ese momento en él mismo, y a la evangelización, y no solo a los pobres, aunque los pobres sean muy importantes. Os cuento estos detalles porque
quiero que veáis que sí que hay dificultades, pero que son menores. Y diré que esas dificultades proceden precisamente de la honestidad de aquellos que, habiendo escrito, transmitían lo que habían recibido. Que cualquiera de nosotros, cuando tiene que transmitir una historia, puede ser que confunda un detalle. Máxime cuando han pasado ya algunos años. Si el cambio fuera de algo esencial, podríamos decir, esto es grave. Pero si es casa de Simón el Leproso o casa de Lázaro, es una cosa absolutamente sin importancia. Es decir, si un evangelista dijera, Jesucristo fue crucificado y al tercer día resucitó, y otro evangelista dijera, Jesucristo se marchó corriendo y logró ponerse a salvo huyendo al desierto, y después se presentó, eso sí que sería grave. Unas diferencias de este tipo serían terribles. Pero es que eso no es lo que ocurre. Las diferencias que puede haber son mínimas y se deben precisamente a la honestidad de los que escriben los evangelios. Una última cosa para entender también el porqué de esas diferencias. Los evangelistas tienen delante a un público. No solamente han recibido una tradición oral, que incluso los testigos directos, Mateo y Juan, también hacen uso de ella, y Juan hace uso de la oral y de la escrita. No solo reciben una tradición oral, que en parte no es de ellos, porque otros, y no solo San Mateo, empezaron a contar. Pero es que los evangelistas tienen delante a un público y van a adaptar ese mensaje para el público. Adaptar no significa traicionar. Adaptar significa adaptar. Es decir, si yo tengo que hablaros a vosotros, que tenéis en general un magnífico nivel cultural, puedo hablaros sin ningún problema citándoos a Aristóteles, a Platón, como acabo de hacer, o a Marx, o a Hegel, o a Freud, o a Nietzsche. No es que seáis todos expertos en filosofía, pero os suena. Si yo estoy, como he estado en Palín, por ejemplo, con los indígenas de la etnia Pocomán, yo no puedo citar a Hegel, aquella gente buenísima, pero buenísima de verdad, no me entiende. Tengo que adaptarme a esa gente y tengo que hablar, comentar el mismo evangelio, porque el evangelio es el mismo, que se lee aquí, que se lee allí, pero tengo que adaptarlo en mi comentario a la capacidad de entendimiento de esas personas, porque esas personas no me van a entender. Y si yo estoy haciendo una misa de niños, tendré que adaptar el mismo evangelio a unos niños para que los niños me entiendan. De lo contrario, los niños se aburren y se distraen y se van. No hay quien vaya a esa misa, porque no es una misa para niños, es una misa para adultos. Pues esto es lo que hicieron los evangelistas, que fueron los primeros apóstoles evangelizadores, misioneros. San Mateo, ¿para quién escribe? ¿Por qué San Mateo empieza su evangelio con una larga genealogía de Jesús? Que a nosotros no nos interesa para nada. ¿Pero por qué San Mateo la cuenta? Muy sencillo, porque está escribiendo para judíos. Y todo el objetivo de San Mateo era hacer ver a los judíos, judíos que están interesados en el mensaje, judíos que ya son cristianos, judíos cristianos que se ven acosados por los judíos no cristianos. Él intenta hacer ver que Jesús es el cumplimiento de las antiguas profecías y continuamente está citando a los profetas. ¿Se lo está inventando? No, de ese bagaje él saca aquello que considera más importante para los que le están escuchando. Pero naturalmente ni San Marcos ni San Lucas, que no están hablando para judíos, tienen el más pequeño interés en contar estas cosas. Porque ¿qué le importa a un romano, a un griego, a un hispano o a un galo, no digamos a un persa o a un indio, porque Santo Tomás llegó hasta allí? ¿Qué le importa si las generaciones desde Adán hasta David fueron, y después hasta el destierro, desde el destierro fueron, y no sé qué, si Habacuc, si que me da igual? Para los judíos eso era muy importante, para los romanos no tenía ninguna importancia. En cambio, San Lucas, por ejemplo, tiene
que está hablando y escribiendo para romanos, tiene mucho interés en hablar de lo bien que se llevaba nuestro Señor con los romanos que estaban en Israel, y de cómo curó al criado del centurión, y de cómo Jesús con el centurión tuvo una buena relación y dijo de él que en Israel no había encontrado tanta fe, porque estaba hablando para romanos. No estaba mintiendo, estaba recordando una cosa que Jesús había dicho y que interesaba a sus oyentes que tenía delante, porque aquellos eran romanos. O sea, Jesús no era, por lo tanto, de los nacionalistas judíos que están dándonos tanta guerra, y aún no había estallado la gran rebelión que termina cruelmente, sangrientamente, en el año 70. Jesús no es de esos. Jesús es amigo del pueblo romano. Y por lo tanto Jesús dice que no tiene que hacer violencia a la gente. Ah, entonces esta religión, a mí, que soy romano, me interesa. No está inventando, está sacando del baúl aquello que interesa a los que tienen delante. Pero en el baúl hay otras cosas. Está la genealogía de Cristo. A los romanos que eso no lo interesa. San Marcos y San Lucas no lo cuentan. Por eso, entender esto es algo tan sencillo, pero que hay que entenderlo, porque si no uno puede llenarse de dudas y enseguida os van a meter los dedos en la boca y van a decir, ¿y por qué esto y por qué lo otro? ¿Eso significa que no es histórico? No. Eso significa precisamente que sí que es histórico y que eran muy respetuosos con la tradición recibida. Repito, San Pablo lo dirá maravillosamente. Os he transmitido lo que a mi vez recibí y tengo que ser fiel en esto. Que nuestro Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus antecedentes manos, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Pero ese respeto a la tradición por el cual dan la vida, ese respeto a la tradición implica y significa precisamente que eso es histórico. No había grabadoras, ni falta que hacía, había mártires. Y la sangre es una firma mucho más poderosa que una cinta de audio o de vídeo. Parece mentira que personas que tendrían que saber esto, parece mentira que no lo sepan. ¿A dónde hemos llegado? No tengáis dudas, no tengáis ninguna duda, de verdad, ninguna. El Jesús histórico es el mismo Cristo de la fe. El Jesús que cuentan los evangelios es el Jesús que vivió, que realmente predicó lo que nos dicen que predicó y que murió y resucitó como nos dicen que murió y resucitó. Esta es nuestra fe y esta es nuestra esperanza. Hacemos un momento de oración y silencio.